Estados Unidos y España ofrecen a los excarcelados políticos desterrados de Nicaragua vivir en sus países y reunirse con sus familiares en el exilio. Y en otras noticias, les presentamos un restaurante de Costa Rica pensado para los amigos de cuatro patas. Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda y me acompaña Slish Villachica. Excarcelados políticos del régimen de Nicaragua, que fueron expulsados hacia Estados Unidos el jueves 9 de febrero, pensaban que la intención de Daniel Ortega era desaparecerlos. Relatan que fueron sacados de la celda en horas de la noche del miércoles, esposados y sin saber hacia dónde iban. Algunos hasta especularon que el dictador los enviaría a Rusia para servir en la guerra contra Ucrania. El ex reo Nilson José Membreño, quien estuvo más de 4 años en prisión acusado de supuesto terrorismo y ahora es uno de los 222 opositores excarcelados, nos relata cómo fueron esas horas. Fue como algo frustrante porque ya sabes, te sacan a medianoche, enchachado, luego te meten en una aerolínea clandestina donde solo miraba al ejército armado. Entonces, pues, había un dilema de que no sabía si es que nos iban a matar o que probablemente por la alianza que tiene el gobierno sandinista con Rusia, tal vez nos iban a mandar allá a la guerra que se mantiene con o probablemente hasta nos iban a mandar para Cuba porque nos hacen firmar un documento donde decía yo y pusieron el nombre mío, Nilson Membreño, aceptó viajar a y solo quedaba en la letra A, no identificaba el lugar. Entonces fue como un dilema de qué pasa aquí, nos van a matar o qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con la familia. Y al no ver a nadie que está a nuestro alrededor para ayudarnos, ni cómo decir sálvenos o socórrenos, solamente declaramos nuestra fe en el nombre del Señor que nos ayudará a él. Una vez dentro del avión les informaron que eran libres. En ese momento los exreos políticos cantaron el himno nacional entre lágrimas. Para algunos, hablar de las torturas en la cárcel conocida como el Nuevo Chipote en Managua aún no es posible por consejo de sus abogados. Pero la exguerrillera sandinista Dora María Téllez afirma que sintió una cosa impresionante al salir de la celda y reencontrarse con la también exrea política Ana Margarita Vigil, con el temor de despertar en la mañana y que fuera un sueño, aunque aclara que fue un profundo desgarramiento el salir de Nicaragua de forma forzosa. La comandante 2 narró a La Voz de América lo que sufrió en el Chipote. Era un régimen de aislamiento, dentro del régimen de aislamiento en el que estábamos todos los que estábamos ahí. Eso es, y además en una celda absolutamente oscura, ¿verdad? Y en silencio. Yo llegué a contar que en los 1440 minutos que tiene el día, podía hablar un minuto entre lo que hablaba con los oficiales, era un minuto. Y entonces, claro, hubo un momento en que comencé a perder la voz. Comencé a perderla hoy, comencé durante meses a perderla porque no hablaba simplemente. Ese viernes el régimen de Daniel Ortega publicó en el diario oficial La Gaceta la reforma a la Constitución con la que despojaría la nacionalidad nicaragüense a los desterrados y la ley especial que regula la pérdida de la misma. Aunque los diputados se mostraron apresurados, el artículo reformado, el 21, debe ser aprobado en una segunda legislatura para que entre en vigor, es decir, el próximo año. Asimismo, a pesar del discurso de Ortega de intentar despojarlos de su nacionalidad, los exreos políticos informaron que el régimen les emitió un pasaporte nicaragüense vigente hasta el año 2033. Esto comentó el exreo político Kevin Zamora a La Voz de América. Ayer que arribamos al aeropuerto acá en Washington, solamente nos gestionaron nuestros pasaportes, que prácticamente ese es nuestro documento legal que tenemos acá en Estados Unidos, solo nuestro pasaporte. ¿Pasaporte nicaragüense? Exactamente, sí. Pero ustedes supieron y se enteraron después de que el gobierno les había revocado la ciudadanía. ¿Cómo recibió usted esa noticia? Bueno, sinceramente, mis compañeras y mi persona la recibimos a mucha honra, ¿verdad? Porque yo les comentaba a ellos que no fuimos desterrados de Nicaragua porque hayamos cometido algún delito en contra de nuestra patria. Ya, nuestro único delito fue expresarnos o ser opositores al gobierno de Nicaragua.
Los excarcelados políticos, desterrados y sin derecho a la nacionalidad nicaragüense por órdenes del régimen, fueron beneficiados con el parol humanitario de Estados Unidos. Esto les permite permanecer y trabajar en el país hasta por 2 años. También el gobierno de Pedro Sánchez les ofreció la nacionalidad española. El canciller José Manuel Álvarez dijo al medio de comunicación Servimedia que el trámite será inmediato. Van a entrar en contacto con cada uno de ellos para evitar que queden apátridas y es una decisión gubernamental que tardaría muy poco tiempo. Al respecto, esto manifestó el ex precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro a la agencia de noticias EFE. Quisiera agradecer especialmente al eurodiputado español Pablo Arias por ese apoyo que personalmente por este sistema de apadrinamiento de eurodiputados a presos políticos tuvo con mi persona. No he tenido el placer todavía de agradecerle, lo voy a hacer este día, pero quiero hacerlo públicamente, el compromiso del eurodiputado Arias en mantener la causa viva y personalizarlo también en el caso nuestro, y estamos profundamente agradecidos con el eurodiputado. En primer lugar, hay mucha gente a quien agradecer, no solamente a nuestras esposas y familiares, que es un agradecimiento importante, sino también agradecer a muchas organizaciones que han trabajado incansablemente, y agradecer a países también, agradecer a la administración Biden por haber hecho posible este viaje inédito realmente en la historia de Nicaragua y probablemente en la historia política de Latinoamérica. Yo creo que esto ha ocurrido precisamente por el trabajo en conjunto. El gobierno de España ha sido un gran aliado en la lucha por la democracia, por la justicia. En lo personal nos sentimos muy agradecidos. Estados Unidos también reiteró este día que no hubo ninguna negociación con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para lograr la liberación de las 222 personas. Así lo expresó Emily Mendrala, subsecretaria de Estado adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. Vemos los eventos de ayer como un paso positivo que podría poner la relación en una trayectoria más constructivo. Vamos a ver cómo seguimos en conversaciones. Estamos comprometidos a diálogo con el gobierno de Nicaragua. Vemos con preocupación eventos de ayer los reportes de que ellos habían quitado o cancelado la ciudadanía de algunos de los presos políticos. Queremos recibir más información acerca de estos pasos. Y nosotros lo dejo ahí. Muchas gracias. Un día después que el dictador Daniel Ortega atacara públicamente al obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez, por haberse opuesto a ser desterrado de Nicaragua hacia Estados Unidos, el régimen lo condenó a 26 años de cárcel. En cadena nacional, la noche del jueves, Ortega se deshizo en insultos contra el primer obispo nicaragüense encarcelado por la dictadura sandinista y acusado de delitos de traición a la patria, e informó que el obispo fue enviado al sistema penitenciario nacional Jorge Navarro, conocido como Lambo de Luentipitapa. Está desquiciado. Pero bueno, eso tendrán que determinarlo ya. Uno, las autoridades judiciales que están lógicamente a fondo ya con este caso de este señor. Y las autoridades médicas, pues, que tendrán que también atenderlo, porque ahora que llegó a la modelo, llegó que era un energúmeno. El juicio político contra Monseñor Rolando Álvarez Lagos estaba programado para el próximo miércoles 15 de febrero. Sin embargo, medios oficialistas publicaron que el magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua, Octavio Rocchú, leyó la sentencia que lo condena a 26 años y 4 meses de cárcel. La justicia de Ortega lo señala de ser supuesto traidor de la patria y lo despojó de sus derechos ciudadanos de por vida, además de su nacionalidad nicaragüense.
declárese culpable al acusado Rolando José Álvarez Lagos por ser autor de los delitos de menoscabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación, obstrucción de funciones, agravada desobediencia o desacato a la autoridad. Todo ello cometido en concurso real y en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de la República de Nicaragua. El experto en Administración de Justicia y ex trabajador del Poder Judicial, Yader Morazán, explicó que la jueza Nadia Tardencilla, quien llevaba el caso de Monseñor, no tiene facultades para arrebatarle la nacionalidad al religioso. Solo puede imponer sanciones que establecen el Código Penal. Además, recordó que la reforma constitucional que le arrebata la nacionalidad a líderes gremiales y opositores tampoco ha entrado en vigencia y, de hacerlo, regirá para el futuro y no para hechos del pasado. Para Morazán, el régimen hace sospechar que la arbitrariedad busca un sustento legal para expulsarlo del país a la fuerza. Conversamos sobre el tema con el defensor de derechos humanos en el exilio, Pablo Cuevas. Todo este cúmulo de acciones de mucha valía moral de Monseñor Álvarez molestan al dictador, molestan porque creo de que es como, no sé, lo ve como una bofetada a su cara. O sea, reitero, Monseñor, un hombre digno, ético, moral, con una calidad humana y gigantesca. Y él pues no concibe una persona de esa naturaleza. Y por eso te digo que lo ve, seguro que él sabe que es su antítesis y eso le molesta, ¿verdad? Como un cobarde por excelencia que es Ortega, le molesta o la trae, diríamos en buen nicaragüense, contra hombres valientes como Monseñor, como grandes seres humanos como Monseñor. Y por eso él se siente irrespetado e insultado con actitudes dignas como la de Monseñor Álvarez. Con su ejemplo de dignidad, pues inspira a la población. Nosotros hemos hablado con mucha gente en el exilio y con mucha gente en el interior de nuestro país. Y se sienten orgullosos de Monseñor, motivados. Hace unos minutos hablaba con una persona y me decía de que ve la acción de Monseñor como un rayo de esperanza, o sea, alguien que resiste. Entonces esto lo sabe el dictador y creo de que eso le molesta y le da miedo. Le da miedo. La acción de Monseñor Álvarez es una viva acción de resistencia. Un restaurante en Costa Rica ofrece almuerzos, cenas y fiestas para clientes de cuatro patas, el cual posee un innovador concepto, amigable con humanos. En el perrazo, los clientes son los perros, atendidos por meseros. Sus amos, simples acompañantes. Una vuelta de tuerca a la tendencia de restaurantes que admiten clientes acompañados de sus mascotas, modalidad conocida como pet friendly, y ha tenido una buena aceptación, según su dueño Rubén Rodríguez. Entonces, la diferencia radica en que el perro tiene libertad total del acceso al espacio para jugar, disfrutar, hay áreas de juegos y demás, y la persona llega de invitada, ¿ok? Es human friendly. Esa es la diferencia con los pet friendly. El pet friendly, el invitado es el humano, ¿ok? Y le acompaña un perro que tiene que estar en sujeción. Acá no, acá como podemos observar están todos libres y disfrutando. Vamos a ver, la parte de alimentos para perros son debidamente balanceados por un veterinario que hace la dieta y demás. Los platillos tienen nombres típicos costarricenses que es bastante llamativo, pero es hecho para perros, ¿ok? Con los ingredientes óptimos para el consumo de perro. El local está rodeado de exuberante vegetación en un valle cercano a San José, próximo a la localidad de San Juan Sur de Corralillo. Son 450 metros cuadrados de espacio libre para que los animales disfruten, con zona de juegos y también de comida, césped artificial para evitar que se dañen sus patas y entrenadores pendientes de ellos.
se requiere de reserva previa y los clientes de cuatro patas deben estar al día con su cartilla de vacunación y desparasitación, tener chip de identificación y buen estado de salud física. Bueno, al inicio tenemos un área donde ingresamos al perro, testeamos o analizamos al perro, la actitud que tiene, y dependiendo de esa actitud que tenga, ya tomamos la decisión si abarcar que el perro ingrese con correa y si es necesario con diferentes implementos para su abordaje. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. El mandatario Daniel Ortega pidió públicamente una reforma constitucional para nombrar copresidenta a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, quien fue sancionada por Estados Unidos a finales de 2018 por las múltiples violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses. A inicios de este año, Daniel Ortega llamó a Rosario Murillo copresidenta, después que la noche del 31 de diciembre sostuvieron una discusión en público que tuvo como consecuencia que Murillo abandonara el evento oficial. Políticos opositores afirman que Ortega busca cómo congraciarse con su esposa después de la discusión. Luego de 31 años de trabajar en la defensa, promoción y divulgación de los derechos de las mujeres víctimas de la violencia machista, el régimen Ortega le arrebató el edificio al organismo feministas Grupo Venencia. Todo quedó confiscado de facto, expresó una dirigente feminista de Matagalpa, que prefiere omitir su nombre por temor a represalias. Asimismo, agregó que se trata de un acto de violencia machista de parte del gobierno acostumbrado a pisotear derechos como si esos derechos fueran cucarachas. La Internacional Socialista expresó su preocupación por la reforma al artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua, que despoja de la nacionalidad nicaragüense a los 222 presos políticos desterrados a Estados Unidos. La organización considera que el cambio en la Carta Magna es una afrenta a los derechos humanos fundamentales y a la libertad de los ciudadanos de Nicaragua. Aquí termina el episodio de este viernes. Recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra web www.articulo66.com. También puede suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66. En Twitter nos encuentra como @Artículo66 Nica. Hasta la próxima.